está hirviendo desde la mañana. Qué gusto encontrarnos en este espacio una vez más. Yo soy Enrique Rodal y les doy la más cordial bienvenida a las alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. Recuerden que la salud, como el conocimiento, es algo que construimos entre todos. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Soy la profesora Erika Lisset Argüelles Cárdenas y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. Hoy hablaremos sobre obras para explorar y leer, y con esto nos referimos a explorar y leer obras de teatro. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje esperado de esta sesión es: reconoce algunos de los valores de la época en que fue escrita la obra leída y, concretamente, nos centraremos en explorar y leer obras de teatro. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para adquirir nuevos conocimientos. Les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Para comenzar a abordar los textos dramáticos, les propongo que comencemos la sesión con la lectura dramatizada de un fragmento de la obra Malas Palabras de la autora Perla Schumacher. ¡La tarea! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! Mamá, en la escuela me pidieron que lleve una foto de cuando era bebé, bebé. ¿Para qué? ¿Para qué? Es un secreto. No puedo decir nada. Se acercaba el Día de la Madre y estábamos preparando el regalo. El mío era un portarretratos. Le iba a pegar fideos en todo el borde y luego los iba a pintar de colores. En el centro se ponía la foto. La maestra había insistido en que fuera una foto de las primeras, de recién nacida. ¡Deja que busque! Fue por el álbum y se tardó un largo rato. Volvió con los ojos húmedos y una foto. ¡Ten! ¡Esta puede servirte! ¡No! ¡Ya estoy muy grande! ¡Tenías casi 2 años! ¡Tiene que ser de bebé, bebé! ¡Eras una preciosa bebé a los 2 años! ¡No! ¡La maestra dijo que de bebé, 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 de meses! ¡No tenemos! ¡Lo siento! ¿Nadie me sacó fotos de bebé, bebé? ¡Ni la tía que me quiere tanto! ¿Estaba muy fea o qué? No teníamos cámara en esa época. La compramos después. El Día de la Madre le entregué el portarretratos con mi foto de 2 años. Y le gustó mucho. Se puso a llorar, para variar, pero de alegría. Desde el día de la foto, yo me había quedado con la sensación de que mi mamá me ocultaba algo. Mamá, ¿siempre vivimos en esta casa? ¿Sí? ¿Desde que yo era bebé, bebé? Esta casa era de tus abuelos y ahora es nuestra. Siempre hemos vivido aquí. ¿Y yo? Tú también. Ya te lo dije. Malas Palabras narra la cotidianidad de Flor, una niña de 10 años que, como cualquier otra, va a la escuela y disfruta de inventar juegos con sus amigos. Dentro de ese devenir diario, Flor descubre que hay elementos de su historia que no solo no conoce, sino que cuando se los pregunta a sus padres, ellos tampoco pueden responder. Es allí cuando la protagonista detecta que hay algo que le están escondiendo y empieza a buscarlo, cuestionando todo. Ese es el momento en que sus padres deben afrontar, revelarle la verdad, que decidieron callar. Flor es adoptada. A partir de entonces, vemos cómo su mundo infantil se ve trastocado por esta noticia. Cómo esta niña de 10 años asume y enfrenta el conocimiento de su adopción. Lo interesante que tiene esta obra no es solo el intenso argumento planteado por Perla Schumacher, sino también cómo y desde dónde es relatado.
Me imagino que se dieron cuenta de que una obra de teatro no se lee de la misma forma que una novela o un cuento. Claro que no, maestra. Yo siempre que leo una obra de teatro o un guión, me imagino que lo que leo está ocurriendo en un escenario delante de mí. Por eso, imaginen a los actores en escena diciendo sus parlamentos, las acciones de los personajes, el escenario que es donde ocurren los diálogos y se llevan a cabo las acciones narradas en la obra de teatro. Profesora, cuando yo estaba en la escuela, me encantaba participar en obras de teatro, pero no eran tan fáciles porque no siempre juntábamos a todos los actores, ni era sencillo reunirnos para ensayar. Te entiendo. En esos casos es más sencillo y más práctico realizar lo que llamamos una lectura dramatizada, donde no es necesario aprenderse los diálogos ni trazar movimientos, aunque es indispensable leer y entender muy bien todas las partes del texto. ¿Qué te parece si vemos un video sobre la lectura dramatizada para que las alumnas y alumnos puedan proponerlo en sus comunidades? ¡Corre video! Primero eliges una obra. Ya que decides por qué quieres esa obra, qué quieres decir con ella y de qué es lo que quieres hablar, posteriormente eliges un elenco. Ya que eliges el elenco, sigue lo que le llamamos el trabajo de mesa, que es un tiempo en el que nos sentamos a discutir solamente de lo que dice cada personaje, de por qué, cuál es la relación entre ellos y cuáles son los conflictos que se tienen que desarrollar a lo largo de la obra. Características particulares, entorno. El entorno social, el entorno político, el entorno económico, si lo dejaremos en ese entorno o lo traeremos a la época actual o lo modificaremos. Una vez que se toman esa serie de decisiones, podemos pasar a la etapa de las primeras lecturas. Las primeras lecturas son como esto que estamos haciendo ahorita, en frío. Nos damos los textos y cada uno lo va leyendo como lo va entendiendo, con base en lo que ya hablamos antes alrededor de la obra. Después de eso, sigue un trabajo de dirección. En el trabajo de dirección lo que hay que hacer es ir leyendo parte por parte, escena por escena, y de ahí ir tomando decisiones con respecto al escenario. Es decir, que iremos decidiendo quién entra, quién sale, en dado caso que la lectura pueda tener movilidad. Si es lectura solo en atril, tomaremos decisiones alrededor de en qué momento habla uno y en qué momento habla otro, cómo va a dar las convenciones al público para que entiendan que una persona no está en escena o que una persona va entrando a escena. Y pues de ahí lo que sigue es entender el papel, leerlo y echarle todas las ganas. Qué interesante conocer en voz de quienes hacen teatro los aspectos que se deben considerar para planear la lectura dramatizada. Estoy segura que a ustedes les será de gran utilidad esta información, pero repasemos lo que debemos considerar. 1. Elegir la obra que se va a dramatizar. 2. Identificarse con el mensaje. 3. Integrar el elenco, personajes. 4. Definir el contexto de época a la actualidad. 5. Ensayar el libreto. 6. El escenario. 7. Definir las intervenciones de cada lector. Desde luego, la planeación es fundamental, pero es importante también tomar en cuenta una serie de factores al momento de colocarse frente al texto y transmitirlo a los espectadores. Escuchemos otra serie de consejos de los especialistas a este respecto. ¿Qué sugerencias darías a los alumnos de telesecundaria para que ellos también puedan realizar una lectura en atril? Bueno, yo creo que lo primero es leer mucho teatro. Que se acerquen el mayor número de textos dramáticos que puedan. No tienen que ser necesariamente clásicos como Shakespeare o Chekhov o Sófocles. También hay autores como Emilio Carballido que ofrecen obras muy cortitas que tienen que ver con la realidad de ellos. Que se acerquen a esas obras. Las obras de Luisa Josefina Hernández, por ejemplo, obras pequeñas que ellos pueden elegir. También otra cosa que les sugiero es que vayan mucho al teatro. No necesariamente el teatro tiene que ser muy caro. Por ejemplo, las casas de cultura, en cualquier lugar, ofrecen obras gratuitas. Ellos pueden acercarse, que vean cómo otros hacen teatro.
Ya que vieron teatro, ya que leyeron teatro, ahora la indicación es que cada uno escojan una obra, cada uno tenga su copia, se reúnan en la casa de alguno de ellos y empiecen a leer el texto de diferentes maneras. ¿Cuántas formas hay de decir buenos días? Que si estás enojado, buenos días. Que si estás muy feliz, buenos días. Hay tantas maneras de decir buenos días. Que ellos empiecen a jugar con eso, con las palabras. Ya que ellos se sientan preparados para presentarse ante una audiencia, les recomiendo que se vistan de un color neutro, principalmente negro. Que lleven su texto y que empiecen a jugar al teatro frente a sus compañeros. Que lo vayan leyendo, pero después de estudiarlo. Que conozcan perfectamente las intenciones de cada uno para que se diviertan viéndolos. Que jueguen al teatro. ¿Qué les pareció? ¿Tomaron nota de los aspectos a considerar para llevar a cabo una lectura dramatizada? Yo sí tomé nota por si se me llegara a olvidar algo. Volumen de voz, pronunciación, matiz o tono de la voz, expresión corporal, caracterización. Es momento de ver los resultados que se esperan después de haber planeado, leído y de tomar en cuenta las sugerencias de sus profesores para la lectura en atril o dramatizada. Gracias a Dios que ya llegaron mis desdichas crueles al término suyo, pues quien esto ve, nada teme. Yo haré que el retrato salga del pecho para que entre la imagen de tu hermosura. Donde entra estrella no tiene lugar la sombra, ni estrella donde el sol voy a traerle. Perdona, Rosaura hermosa, este agravio, porque ausentes no se guardan más fe que esta, los hombres y las mujeres. Nada he podido escuchar, temerosa que me viese. ¡Astrea! Señora mía. Heme holgado que tú fueses la que llegaste hasta aquí, porque de ti solamente fuera un secreto. Honra, señora, a quien te obedece. En el poco tiempo, Astrea, que ya que te conozco, tienes de mí la voluntad, las llaves. Por esto y por ser quien eres, me atrevo a fiar en ti, lo que aún de mí muchas veces recaté. Tu esclava soy. Pues para decirlo en breve, mi primo Astolfo, bastara que mi primo te dijese, porque hay cosas que se dicen con pensarlas solamente. Ha de casarse conmigo. Y es que la fortuna quiere que con una dicha sola tantas desdichas descuente. Pesóme que el primer día, echado al cuello, trajese el retrato de una dama. Háblele en él cortésmente. Es galán y quiere bien. Y fue por él y ha de traerme aquí. Embarázame mucho que él a mí a darme la llegue. Quédate aquí, cuando venga, le dirás que te la entregue a ti. No te digo más, discreta y hermosa eres. Bien sabrás lo que es el amor. Algo que te ayudará a convertirte en un buen lector de teatro es lo siguiente. Leer en voz alta. Los parlamentos de las obras de teatro han sido escritos para ser escuchados más que para ser leídos. Por eso, es conveniente, en la medida de lo posible, que los lean en voz alta. Eso les permitirá disfrutar del ritmo y de la musicalidad de las palabras y facilitará la tarea de imaginar qué es lo que leen, qué es lo que está ocurriendo en un escenario. Leer obras de teatro en grupo. Distribuyan los roles entre sus amigos de manera que cada uno lea los parlamentos de un personaje. A tus consejos yo añadiría los siguientes. Leer de una sola vez. La lectura de una obra de teatro llevará aproximadamente el mismo tiempo que duraría su representación en un teatro. Es decir, la mayoría de las obras se leen en 2 o 3 horas. Si logran consagrar ese tiempo a la lectura, resultará más fácil visualizar todos los eventos narrados como si fueran un espectador más de la obra dramática. No olviden que las obras dramáticas suelen tener una trama bastante condensada. Por eso, si tardan 4 semanas en leer una obra de teatro, es probable que se les escape gran parte de su impacto emocional e intelectual. Por otro lado, las obras de teatro tienen una serie de convenciones o reglas que observan los lectores y escritores de teatro. Hay 3 que son básicas. Descripciones. Los dramaturgos siempre pintan los decorados mediante descripciones de lo que se ve en la escena.
Cuentan cómo son los espacios, qué objetos se encuentran allí, cómo están distribuidos esos objetos, etc. Las descripciones siempre están en presente y son la herramienta fundamental que tienen como lectores para hacerse una imagen mental de los lugares donde ocurren los eventos narrativos representados en la obra. También dentro de las convenciones están las acotaciones. En las obras teatrales siempre hay acotaciones, notas entre paréntesis, cuya función es describir los movimientos y los gestos de los personajes. Las acotaciones permiten visualizar cómo lucen y cómo se mueven los personajes en la escena. Y finalmente, los apartes. Son parlamentos que los personajes dicen como hablando para sí mismos o dirigiéndose al público, como cuando Flor nos explica qué hacía su mamá o para qué quería la foto que le pedía. La convención dicta que el resto de los personajes en escena no oyen esas palabras. Los apartes, que suelen aparecer entre paréntesis, sirven para revelar al público los pensamientos de los personajes y a menudo se usan para resaltar contradicciones entre lo que los personajes dicen y hacen y lo que realmente piensan. Tomemos en cuenta que el texto dramático es un proceso comunicativo. Si lo piensan bien, existe un emisor que puede ser el autor, los autores y el director, y un receptor que es el público. Por eso resulta tan interesante presenciar la puesta en escena o la lectura dramatizada de una obra de teatro, porque tenemos a varios lectores de la obra interpretándola y leyéndola para nosotros, que al escucharla nos convertimos también en lectores e intérpretes del texto. ¿Ves qué interesante? Para seguir jugando con este diálogo que propone el teatro, propongo que veamos una serie de fragmentos de una obra que sin duda nos despertará muchas inquietudes conforme la vayamos conociendo. Se trata del daño que causa el tabaco del narrador y dramaturgo ruso Anton Chejov. Monólogo en un acto, 1886. Personaje: Iván Ivanovich Nyujin, esposo de la propietaria de una escuela de música y de un pensionado de señoritas. La escena representa un estrado en un casino de provincia. Acto único. Nyujin, hombre de largas patillas, vestido de un traje viejo y deslucido. Tras hacer una entrada majestuosa, saluda y se estira el chaleco. Muy señoras y muy señores míos. Habiendo sido invitada mi mujer a hacerme dar una conferencia con fines benéficos sobre un tema popular. He de decirles que por lo que a mí me respecta, el asunto de esta me es indiferente. ¿Qué hay que dar una conferencia? Pues allá a dar una conferencia. No soy profesor. Estoy muy lejos de poseer la menor categoría científica. Pero, sin embargo, hace ya 30 años que trabajo de un modo incesante y hasta con perjuicio, podría decir, ay, perdón, de mi propia salud, en cuestiones de un carácter puramente científico. ¡Qué manera tan curiosa de hablar! ¿Y cuántas vueltas da para empezar con el tema? Hasta siento que estoy ahí. Y hasta me doy vueltas en la silla de que ya quiero que empiece a hablar. Precisamente, es un texto que nos deja indiferentes, sobre todo cuando está representado por un buen actor. Veamos otro fragmento. Como primera orientación, puede decirse que el tabaco es una planta. Les advierto que yo, por lo general, cuando doy una conferencia, tengo la manía de guiñar el ojo derecho. Pero ustedes no reparen en ello. Es un defecto de mis nervios. Soy un hombre muy nervioso.
y esta costumbre de guiñar un ojo la contraje el 13 de septiembre de 1889. Ay, día en el que mi mujer dio a luz su cuarta hija de nombre Bárbara. Todas mis hijas nacieron en 13. El tiempo apremia. Y no podemos desviarnos del tema de esta conferencia, ¿sí? Tengo primeramente que decirles que mi mujer es propietaria de una escuela de música y de un pensionado de señoritas. Ay, pero ¿cómo? O sea, pero si justo cuando parecía que ya iba a empezar a hablar del tema del tabaco, otra vez se desvió con lo de su esposa. Y ay, ¿cómo se queja? No sé si quiero decirle que no sé exagerado o que mejor huya. Ay, ¿te fijas cómo con las puras palabras se va construyendo la tensión dramática? Veamos ahora cómo concluye. Hubo un tiempo en el que fui joven, inteligente, en el que estudié en la universidad, en el que soñé y me consideré un hombre. Ahora nada necesito, nada, salvo la paz. Ay, pero si está mi mujer entre bastidores, ha venido y me está esperando. Señores, el tiempo fijado para esta conferencia ya ha expirado. Ya. Y les ruego, si ella les pregunta algo, digan que ha sido pronunciada. Que el fantoche, o sea, sé yo, se portó dignamente. Mirando hacia aquí. Una vez admitido que el tabaco contenga en sí el terrible veneno en que acabo de referirme, en ningún caso les aconsejo que fumen. Y hasta me permito esperar que esta conferencia que ha tenido por tema el daño que hace el tabaco les aporte un beneficio. He dicho, dixi et animam levavi. ¡Ay, qué texto tan raro y tan interesante, profesora! Hasta tengo ganas de leerlo otra vez. No lo dudo. Este monólogo lo escribió Chekhov cuando tenía 26 años y en él se pone de manifiesto ese estilo de humor irónico que le dio personalidad a su obra. Ese con el que te sientes mal por reírte y también por no reírte. Como dijiste, sientes muchas cosas por este personaje. A manera de recapitulación, podemos decir que para realizar una lectura dramatizada se debe considerar los siguientes aspectos. Tipo de lectura, que es decir, la trama principal. Conocimiento de los signos de puntuación y gramaticales, tales como interrogación, y admiración. Pronunciación adecuada de las palabras. Contexto que se desarrolla en la lectura. Tipo de lenguaje que se utiliza. Criterios básicos de la dramatización como entonación, gestos y otros. En esta sesión trabajamos con el aprendizaje esperado reconoce algunos de los valores de la época en la que fue escrita la obra leída y con el propósito explorar y leer obras de teatro. Antes de concluir la sesión de hoy, les proponemos el siguiente reto. Seleccionen una obra. Puede ser de las que te sugiere el libro de texto. Lean a una velocidad adecuada, ajustándola al tipo de texto y controla la respiración. Regulen el volumen de la voz. Lean con seguridad. Pueden hacerlo frente a un espejo. Entonen adecuadamente las palabras, marcando las sílabas tónicas. Respeten las pausas indicadas por los signos de puntuación. Realicen una grabación y después
escúchenlo. ¿Listo? Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos compartido sobre leer y explorar obras de teatro. Gracias Enrique Rodal y Germán Gastelum por su apoyo. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-017123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gob.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gob.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gob.mx y tripulantes.cep.gob.mx.